Tutto in camera c'è da lì. Da sicuro, hijo. Da sicuro. Adesso mi ha vincito confianza a suo padre. Però chi lo dice davanti? A ver si te vas a comer, a confundir, porque eres hombre. Que si era yo, ¿no? Bueno, pues vamos. ¿Qué le he dicho? Voy, tiro, tiro. Vete despacio. ¿Listo todo, papá? ¿Listo? Chao, que te confianza, te quimbe. Tomame la chatarra, ¿ah? ¿Te va a querer yo? ¿Me como a comer? Está bien, está bien. Vamos a ver si es verdad, hombre. A la derecha, papá, aquí a la derecha. Vamos. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que bueno, chatarrita. Algo hay. Chatarrita buena, ¿verdad? ¡Ay, tú guay! Vamos, hijo, sí, recogiendo cositas. Vamos, Andreita. Ahora me estoy. Mira, papá, qué nevera. Para meter la comida. Ay, mi Andreita, para quieta, que te voy a tirar esta chapa, te corto el cuello. Mira para acá. Papá. Una furgoneta así, cuando sea moza, aprender a conducir. Pero Andreita, que me vas a salir piloto. Para quieta ya, hija. ¡Ay, papá, que tiene música! ¡Ay! Muy bien. Mira. Vamos, hija. Vamos, Andreita, que me sale bailadora, hija. Mira, toca la mamá para tender la ropa. Muy bien. Ay, toca la mamá para la ropa. Pues venga, échaselo para arriba. Para muy bien. Vamos a la mesa, hombre. Vamos ya, mi Andreita. Quita esa música ya, hija. ¿Ya está, papá? Ay, qué guay. Vamos, hijo. Mujerete, coge eso ya y nos vamos a venderlo a la chatarrería. Ya lo vamos para la venga, chatarrería. Venga, hijo. Que ya... Vamos por la tapadera. Ya bastante. ¿Ya me lo digerirlo yo? Vamos, hijo. Echa eso ya que nos vamos. Ay, que me olvidaba de mi Andreita. Pero Andreita, vámonos ya, hija. Vamos. Eres muy bailadora. Pero papá, ¿me compras una furgoneta cuando sea moza? ¿Te gusta la furgoneta? ¡Hala! Tira ya pa. Ahora me voy a casa. Papá, vámonos. Eres muy lista. Vámonos a comer. Claro que mi tuercas, ese es.
Ya sobra, hombre. Ay, mi churri. Le cojo la cara, así siempre está igual. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué haces, hijo? Chico. ¿Qué tal estás? Te doy dos besos. Marita. Ayúdame, que tengo. Sí, sí, hijo, sí. Ándale con los 67. Reinaldo. Ando mi beso, me mata. ¿Qué verás? Te rendo yo. Nada más quieres comer el dragón. Se me sale vago. Pero levanta ya de ahí, hombre, vago. Eres un vago. A las 7 de la mañana que ha venido, hombre. Alba. Nosotros para ir trabajando. Con mi juguete y con mi Andreita, hombre. Pero papá, no me echa la mano. Por el Tomás, adulta. ¿Qué Tomás? El Tomás es un chico, mamá. Mamá, que es un chico. Pero mira que me vive. ¿Esto es lo que tenemos para comer? Cuéntame tu dinero. Esto es lo que tenemos para comer. El otro día por la tarde he estado con ellos. Me han invitado un tostón, un pollo, un montón de marisco, de las mariscadas esa grande que sale por las teles. Bueno. A ver, ¿qué habéis hecho en el ese? Vágame, he hecho 5 euros. 5 euros he hecho. No hay nada, la neveria está vacía. Mira, mañana te coges y te vas. Y los empleas ahí donde mi compadre la tiene. ¡Apa! ¡Cántalo veces! Ah, pues déjame si revienta a este niño. Bueno, pues lo que va a venir tu compadre mañana. Va mi papá. Bueno, hombre, está bien con este. Este me ha dado la comida, ya no quiero ni comer. ¡Ay, pero qué! Ya no quiero ni comer. Sí, el loco me ha dado la comida. Me tiene desesperado todo. Me ha dado la comida el loco, churri. Pues esto sí que me das a mí el día. Andar para ahí ya, dejadme. No, mamá, no te sí que me desesperado, de que si va. Andar para ahí. Me ha dado la comida. Este niño, que no puedo con él, Dios mío, que nada quiere lujo. Si es que está loco este niño. Este papá, niño está loco. Papá, ¿qué ha hecho la mamá que entres? ¿Que todavía queda medio huevo? Ay, medio huevo queda. Dile a tu madre que me voy a por chatarra donde el payo Andrés. Hija, Andreita. Papá, ¿puedo ir contigo? Te he dicho que no vas a venir. Hala, tranquila, tranquila, Andreita, que ya vienes conmigo, venga. Hágame. Bueno, hija, a ver si tenemos suerte. ¿Eh? Y este payo nos da para cenar bien. A ver si tenemos el cuadro. Dentro de mi compadre. Y lo del payo, hacemos la tarde. Vaya. Vamos, Andreita, hija. Vamos a por el payo. ¡El Andrés! ¡Buenas tardes! Ya. Buenas tardes. ¿Qué tal, Tuercas, hombre? ¿Qué tal? Venía a por la chatarra. Esa que me dijo la semana pasada, hombre. La chatarra la semana pasada, pero si ha venido el Flautas a buscarla de parte tuya. Vamos, el Flautas. Ha venido ayer mismo vino. Dijo, me cago en el padre de Flautas. Se la vaya, me la ha liado el Flautas. Ay, dame la liga, hombre. Yo lo siento, chiquillo, pensaba que era para ti, para tu casa. Digo, pues llévatela. Bueno. Ya te la tenía comprometida, sabes que yo no falto la palabra nunca, pero chico. Bueno, pues nada, señor Andrés, venga, perdone usted, venga. Venga, hasta luego, buen día. Papá, ¿no tenemos para comer? Nada, hija. Vamos, el Flautas, la que me ha liado. Si es que, si ya me la lió otra vez, hombre, si es que me la lió otra vez. Este Flautas me cago en su padre del hombre, me cago en su padre, se le va a arrancar la cabeza. Papá, no te enfades,
que a lo mejor la mamá ha traído comida de la tienda de tu compadre. Bueno, hija, Andreita. ¿Qué se creerá este muchacho que puede hacer con 5 euros? De verdad, si no me da vergüenza pedirle otra vez. ¡Cucarete! ¡Cucarete! ¡Ya voy, mamá! ¡Solo no te quedes! ¿Qué pasa? Pero tú vas a arrancar la moto, hombre, que no puedes. ¡Súbete la farda para arriba! Dale, ¡vamos a ver! ¡Vete con el palo! Ay, qué tarde sin miela. Qué culpa me mata, hijo. A ver si me despacha mi compadre. ¿Sí? Buenas noches, compadre. Buenas noches, comadre. ¿Qué tal la comadre? Bien. ¿Ya que estaba mala? No, unos dolores así, pero nada. ¿Y el negocio? ¿Qué tal le va el negocio? Nada, muy mal. Muy mal, que no hacemos nada. Con esto de los chinos que han empezado a copiar el arroz. Sí, pero eso está teniendo todo el mundo. Nada. ¿Y mi compadre, cómo está? Bueno, está bien. Me han dicho que pasaron por allí y le vieron un montón de chatarra. ¿Bien, no? Válgame Dios, que no hacemos nada, no hace nada. Vale, no hacemos si nada. Si está todo igual. Aquí han entrado 4 y 3 de ellas, deja que se lo diré. A fiarme y la otra a chorarme un placaje, pero vamos. Qué gitana es esta, de verdad. Sí, eran. ¿Ya puedo escuchar algo bien? Venga, coja usted que le vamos a cerrar. O sea que le va mal, ¿no? Muy mal, de verdad, compadre. Antes por lo menos hacía algo, pero es que ahora de verdad que no se hace nada. No, aquí nada, ya te digo, los chinos nos están matando. Han copiado el arroz, están copiando las lentejas de la almunia. Son buenas estas lechugas, compadre. Sí, bueno, he quitado dos o tres gusanos, pero vamos, bien, eso no te lo cobro. El gusano no te lo cobro, no te preocupes. Cajitas de leche, hombre. Vete, que el tuerca me mata. Es pronto, hombre, ¿eh? No, sí, yo. Yo ya iba a cerrar, qué guapa vienes, ¿no, comadre? Bueno, como compadre me deja. Si te has quedado como un figurino, hombre. De no comer, hijo. Sí, me meto para la barriga, que a mí me duele mucho la tripa, de verdad. Sí. Sí. Tú coge. A ver, ¿qué es esto? Dame una barra de pan, hombre, si puedes. Sí. ¿Qué quieres, Colón? ¿Barra? No sé, una barra. Una, mira, esta. Sí. Es de hace 3 días, pero vamos, que está. Venga. Está bien, ¿te lo pongo? ¿Te compadre? Sí, pues te lo digo, enseguida. O sea, que os va mal, ¿no? Sí. Pues muy aquí. Mal, compadre, ¿verdad? Estamos muy mal. Aquí, bachabelo yo en todavía el arroz. Así lo andamos todos. Pero no, que dicen que si ahora el negocio es vender bacalao. Hombre, no. No sé si me entiendes lo que te voy. Ya, pero cándame, ¿cómo te vas a meter en esos problemas? Ay, pero si hoy en día pasa lo mismo, si vas a robar 4 cobres y te pueden meter preso igual. ¿Verdad? Pues ya te sabría. De verdad que me da mucho miedo. Ah. El niño pequeño siempre está aquí, no, de verdad que no. Oh, el miedo, con el hambre... Todos presos. Ya... No. Yo... Pero, oja, ¿quién se arriesga? Y tu marido si le cae un hierro. Cuando, mira, este te lo regalo, que tiene 3... El de usted de salud. Tiene 3 gusanos, pero vamos, que está bien. ¿Estás metiendo todo, Javier? A ver, espera, sí. ¿Te lo cobro todo lo que debes o...? No, esto. Venga. Pues aquí tienes 42 euros. Justo. No haces que no haga más tu compadre por todas las patas. Pues tú sabes, mira lo que tengo aquí de los que me deben. Si viene... de los que me deben, mira. Y en la primera lista, en la carpeta, tu nombre. Ándale, yo que no tengo más. Mira, ¿sabes lo que? Yo te lo hago porque yo soy hielo caro. Pero mira, pasa una cosa. Ya que os estáis arriesgando a cualquier cosa de esta, de que cualquier hierro, cualquier bobada. ¿Por qué no cogéis con 4 gramos? Que cojas, que ahora no hay nadie aquí. Con 4 gramos, que cojas, te se soluciona y te dejas de bobar. Miedo. Mira, para nada, sí.
para andar así, para andar, mira, pero no da... Jolín, es que ya por vosotros, aunque no sea por vosotros, por vuestros hijos por lo menos casi no se puede estar. Aquí yo te digo la verdad, yo te lo doy hoy porque eres tú y mira, lo que me debes de hoy, no lo que tengo ahí, ¿eh? Lo que me debes de hoy, mira, vale, ¿me entiendes? Pero no me vuelvas así, es que no puedo. Bueno, ya mira, va dentro de casa a hablar contigo, hombre. No, tú digas todo lo que venga, pero yo lo que le voy a decir es eso, que primero que me popinen eso porque no tengo. Y lo segundo, que se coja 5 o 6 gramos, que se coja 5 o 6 gramos, que no es mucho, que no pasa nada, que todo el mundo lo ha hecho. ¿De qué te crees que vienen los capitales? De tener peso. Calla, por favor, que todo el mundo lo hace y a nadie le pasa nada. Te va a pasar a ti ahora. Venga, que Marte está esperando a él. Sí, hombre, ya lo conté la lía. Pero dile que pase, que yo quería hablar con él, hombre. Sí, yo no lo digo. Pero de acuerdo, habla con Marte, hombre. Venga, de tu parte, de tus partes. Hágame que siempre esté igual. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. 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 ¿Ha pasado, papá, con lo de la chatarra? Mágame, el flauta, zombie. ¿Te la ha vuelto a liar? El flauta que me la ha vuelto a liar. ¿Como la otra vez? Como la otra vez. Ay, si es que es un mal nacido. De verdad que vamos. Pero corta el pescuezo, papá. Esta mujer también. No viene. Esta mujer. Vamos. Si es que ya de verdad que no hay quien aguante esto. Hombre. Este tuerca me mata. Mira las horas que son, que tiene sin nada. Vamos, hija. Ven, pensá que vengo. Si no paras, si eres más que Pedrosa. Con la moto. ¿Puedo hacer la comida? ¿Qué ha pasado? ¿Compra? Pero esto compras, hombre. Ay. Esto compras. ¿Qué quieres, hombre? ¿Qué quieres, señor, otra vez? Pero vamos ya, hija. Quiero, ya haré, ¿no? Pero hombre, está terminando sin comer, hombre. Y ahora me la lía el fallo con la chatarra. Se la llevan flautas. Si y tú vienes tarde, sin cenar a los niños, sin nada. Eres tú que no tienes rabia para nada. Te vamos ya, comer el pan, te dejas comer, te dejas comer todo. Mamá. ¿Y qué hago, hombre? Pues Andrea, ¿cómo que te comes un pollo? Hija. Vamos a ver también, hombre, esta. Ay, si no paráis. Nos estamos enterando otra vez, no os paréis. Pues echad sin cenar, hombre. Dame, tú también para allá la mano. Pues echadlo sin cenar, venga. Ay. Iros a la cama, echadlo sin cenar. Vamos ya, echadlo sin cenar, os digo. Papá, venga. Tiene ganas de reír, hombre. Pero si es que a ti te me ha matado, hombre. Pero me vienes tan tarde. Vamos, hombre, si te voy a agarrar así, churri, ¿eh? Que me estás de... Eso es lo mejor, hombre. ¿Me estás...? Eso es lo mejor, vamos, hombre, vamos. Tú también échate, vamos. Tú también échate, ¿eh? Que me tienes amargado. Todo el día. Échate. ¡Hala! ¡Achate! Todo el día. Vamos. Ay, Dios mío. Si es que esto... Me queman, de verdad, si no me queman. Es que me quema. Vamos. Estoy quemado, hombre. Tocar la guitarra. ¡Ole! ¡Bien! Este es el postre. Este es el postre. ¿Dónde has estado? ¿Me has dado la mañana? ¿No me has dado la mañana ya, papá? ¿Pero dónde has estado? ¿Me quieres dar la noche ahora, papá? ¿Me quieres dar la noche, papá? ¿Pero dónde has estado, loco? ¿Dónde has estado? Ahí, para el barrio. ¿Otra vez con tus amigos esos? Sí, papá, he estado para ahí. ¡Ahora ya! No me dé la noche, papá, que acabo de venir para ahí. No me dé la noche, papá, que no lo ha visto. ¿Qué casa es? ¡Maltera, papá! ¿Qué casa es? ¡Siéntate ahí! ¿Pero por qué maltera, papá? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué te pasa, hijo? No, es el papá que me ha dado la mañana y ahora me quiere dar la noche, mamá. Pero venga, por favor, ¿qué creen? ¿Que me coja la pena? Está loco, déjalo. Vosotros sí que me vais a echar al otro, ven, hombre. Ven, vamos. No puedo con vosotros. Hombre, métete para aquí dentro. ¡Ahora ya! ¡No, papá, me la noche! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo saldré yo, señor, de esta pobreza? ¿Cómo saldré yo? ¿Cómo saldré yo de esta pobreza, señor?
Desde mañana pienso buscarme un trabajo, hombre. Digno, con un sueldo. No aguanto más. Paso la vida pensando en lo bueno, en lo mal. Mi mente está triste, me siento algo extraño. Mi cuerpo se agota, mi alma lo nota. De ver en el mundo mentira de otra boca. La loca envidia que trae la mentira. Palabra tan falsa que por mi mente pasa. Hoy pasa. Pero venía a ver al director, que yo sé que está ahí, hombre. Por favor, acompáñeme a la puerta. No, hombre, que yo quiero ver al director, hombre, que yo sé que aquí... ¿Quiere el director? Pero sé que quiere, a ver. Pero que yo quiero buscar aquí un trabajo, hombre, esto no es un banco. Espérese a ver un momento. Esto no es un banco. Espérese ahí, a ver si... Bueno, bueno. Está ocupado. ¿Qué pasa? Mira, señora García, que hay para aquí un hombre que quiere trabajo, pero lo he echado, no quiere ir, se empeña que quiere verle y... Déjelo usted que pase. Que pase. ¿Qué pasa? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que desea usted? Pues mire usted, venía buscando trabajo. Pero hombre, ¿y usted en qué trabaja? Pues mire usted, yo me he tirado toda la vida trabajando en la chatarra, recogiendo chatarra y eso. Pero hombre, ¿no se da usted cuenta que en un banco hay que estar preparado para trabajar en él? ¿Usted tiene alguna carrera? ¿Tiene que saber algo? No, yo, vamos, poco estudio. Pero hombre, es que uno en un banco necesita uno por lo menos estar preparado para trabajar. Pues, ¿qué se usted cuenta que aquí no puede trabajar un chatarrero? Pues mire usted, yo que como me habían dicho que en el banco daban un buen sueldo y además es fácil hacer el trabajo, pues sí, pensé, digo, sí, vaya hoy. Hay que estar preparado. En un banco siempre hay que estar preparado, porque la gente que trabaja en un banco tiene que tener su carrera y tiene que estar organizado para trabajar, compréndalo usted, un chatarrero no puede trabajar. Muy bien, sí lo entiendo, pero yo creo que es fácil sacar dinero, como viene la gente, saca dinero, lo ingresa, yo lo ingreso, vienen a sacar, lo saco, o sea que no hay plena confianza. Sí, pero dése usted cuenta que no es eso, el trabajar en un banco, porque bueno, en un banco no solo es coger dinero e ingresarlo, hay que llevar una contabilidad, hay que tener una inversión, o sea que tiene que ser una persona que esté con una carrera, como mínimo con una carrera y esté preparado para trabajar. Bueno, y usted no me puede mandar a algún sitio donde yo pueda encontrar un, bueno, un mire, trabajo. Bueno, nosotros vamos a intentar darle una solución. Procuraremos buscarle un trabajo, pero no puede ser en el banco. Comprenda usted que en un banco no puede trabajar un chatarrero. Muy bien, pues a ver si me echa usted una mano, hombre. No se preocupe, nosotros trataremos de avisarle. Ya le avisaré. Venga, pues, gracias, perdone por las molestias. Gracias. Este señor García, si me llega a coger en el trabajo, hubiera gozado. Ay, de verdad, qué lástima, hombre. La churri hubiera gozado viéndome, trabajando en un banco, pero bueno. ¿Uy? Un cartelito. Se necesita mecánico. Ay, si me cogiera. De verdad, este amigo, si me coge, vas a ver. Qué bien. A ver si me cogiera este payo. Iba gozando y chido. Hola, buenas tardes.
tardes. Hola, buenas tardes. Mire, que he visto un cartel ahí en la entrada y otro aquí en la salida y en la entrada. Que se necesitaba mecánico y tal. ¿Y qué que no se necesita usted de mecánica? Pues mire usted, yo he estado 5 años en la BMW, 2 o 3 años en la Renault, y vaya, si usted me prueba y tal, si ve qué tal, pues... Por hacer una prueba no queremos nada. Pues mire usted... ¿Me dice que sabe? Sí, sí, perfecto. ¿Cuándo quería usted empezar? Pues yo empezaría ya mismo, si puedo empezar ya mismo. Yo qué sé. Si tienen para ir algún coche, para arreglar o lo que sea, yo ya empezaba. Bueno, pues mira, tenemos ahí uno que tengo que sacar la culata. Bueno, pues fuera, si quieres empezar con él... Yo empezaría ya con él. Empezaría ya con él, ya mismo. Bueno, pues mire, hay que sacar el motor, ¿entiendes? ¿Has sacado para afuera? Sí. Ya me lo he sacado. Sí, saca la culata. ¿Sabe? ¿Y eso, no? Sí, sí, perfecto. ¿No he preparado usted alguna? No, no. ¿Nada? No, no, está la herramienta. ¿Sabe conocer la herramienta? Sí, sí, perfecto. Yo tengo que hacer aquí unas cosas. Usted siga ahí con el motor a ver qué tal le sale. Venga. Válame, chacho. De verdad, vaya embustería que me he metido ahora. 5 años en la BMW. Y 3 o 4 en la Renault. Válame. Y no chanelo ni qué llaves. Mis muelas. Esta mía. Bueno, por lo menos me han cogido. Moza. Bájame mis muelas. A ver, ¿qué menisera es la mía vuestra? ¡Oiga! ¿A qué hora se suele terminar el trabajo? A las 9. Bueno, ya creo que ya se... ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo... Toda la vida me llaman Tuercas. Oh, no. Está bien. Vea, ya cuando quiera usted ya se puede ir, hombre. Bueno, pues ¿a qué hora venimos para trabajar mañana? Hombre, a partir de las 9 yo estoy aquí. Y más o menos a las 9, ¿no? A las 9, 9:10, hombre, tampoco pasa nada. Vale. Venga, gracias. Bueno, no queréis algo hablando como me dice. No estoy seguro, pero bueno. Vamos, ¿cómo está, Churri? Mira. Muelas. Se está de estreno. Y unas cortinas que me da la vecina nueva. Ay, qué bien. Ahí. Pero ¿cómo se va bien? Yo trabajo, si en el banco no dan nada, ¿no? No lo sabía yo, hijo, que en el banco no me iban a coger. ¿Casi dan banco? He ido a un banco. ¿A qué? Ah, me voy a buscar trabajo, Churri, no lo sabías. ¿Y tú crees que te van a traer? Quieto, Andreita. ¿Te van a dar trabajo a ti, Andreita? Bájame, ¿qué hacemos? Pues al banco he ido. Estudios y cosas. Bueno, pues ya sabía yo, pero Dios mío, gracias a Dios. Me he parado y he visto un cartel. Que te he dicho que hay un Dios grande arriba. He visto un cartel, ponía, se necesita mecánico. Digo, ay, ahí voy yo. Y vaya, estoy haciendo unas pruebicas de mecánico, o sea, que me ha cogido el amigo. Y tal, no, papá, ya tenemos para comer, ¿no? Ya tenemos para turismo y para huevos. De momento, ya se está viendo la cosa mejor. ¿Te ha dicho el amigo cuánto cobras o algo? ¿Te ha dicho algo? Válgame, pero si es una prueba, Churri, de 6 días... Ja, pues hazlo bien, hombre. Papá, a ver si nos sale bien. Vamos a seguir la chatarra, papá. Pero ya la chatarra... Olvídate, hijo, ya de la chatarra. O sea, ya tenemos un trabajito de mecánico, ya. A vivir mejor. ¿Papá? A vivir mejor. Ah, no, y a vivir bien. Y con bien, el dinero que vas a ganar no me puedes comprar furgonetas aquí mismo. Te compro lo que haga falta, hija. Ay, qué guay, ya me si me sale bien el trabajo. O sea, que no os preocupéis. Que me compras, vale. Papá, mi Kimi. Que para adelante vamos. A ti te compro 2 o 3 chorizos y un lomo. Vale, papá. A mí me va a comprar la... Vamos, mi Churri, si estás puesto divina.
Luego para la mamá. Ay, poner un poco de música que bailemos para ahí. Hola, 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 Andreita. ¡Ay, Chori! ¡Ole! ¡Una, vale, con mi hijo! ¡Hala, hijo, baila con la mamá! Vamos. Ay, qué guay. Hoy hacemos una buena cena. Vamos a gozar. A ver si cojas algo y vas a hablar con tu compadre, que ya da mucha lache. A ver, hombre, ¿qué hago? Que ya la última vez, ¿qué hago? Ya me daba hasta lache. Cuando quería te daba y cuando no te daba. Pues ahora, papá, que se aguante papá, un poco. Que yo por respetar, pero al... Callaros ya, hijos, y no me dejes el jaleo. Santa, no quiero más jaleo para nadie. No, vamos. A ver, ¿quién sabe aprender a cocinero? Quítate tu hija. Bueno, pero tú para ti no me dejas a tu padre. Cuando yo lo mato. No. Dejad al flauta, país. Papá, pero yo mato al flautas. Oye. Yo lo mato. Pero si ya vamos a ganar dinero. No, ahora yo que no le digas nada, ¿eh? Que me lo que te juro, que me muera yo que no digas nada. Al muchacho y nada. Callaros ya que no queremos jaleo. Él también bueno, tiene cuidado. Tres hijos y tendrá que comer igual. Sí que sí. Ahora, dejadlo ya para allá al flauta. ¿Y qué? Pero a mí me voy a comprar a ver si hemos derecho a comer. Claro que sí. Culata, ni me pone culata, ni me pone nada, si por algo lo llaman en tuerca, es muy bien. Vamos a ver, ¿por qué esto no puede ser? Esto no puede ser. Oiga, ¿qué me parece que vamos a ver, ¿qué estás dando? Tuercas, lleva 6 días, no me he hecho nada. Pero, oiga, pues esto se hace bien, ¿no? Vamos, ¿cómo se hace, hombre? El coche que le mandé ayer a trabajar el BMW me lo dejó mal, el de antes ayer que le mandé a cambiar el aceite me echó el tricongelante. Pero, perdón, yo lo tengo que despedir. Hombre, no haga usted esto, hombre. Sí, lo tengo que despedir. No haga usted esto, hombre. Los días que lleva aquí, por favor, hombre. Y usted me ha engañado, usted no, por algo le llaman el tuerca, si este usted no. Pero, por favor, si es que es el ya había buscado ya el trabajo, hombre, por favor. Hombre, ¿cómo que no voy a valer, hombre? Usted no tiene la herramienta necesaria. Sí, no, pero de todo. No voy a valer. Usted no vale. Claro, la hostia, encima. Encima, no, me tiene ahí. Vamos, encima ya lo pone. No te prepares ninguno. Lo vives. ¿Me va a tirar ahora? Este payo de mierda me pide. Vamos. Si es que era para cogerlo y matarlo a este amigo, hombre. Pero, hombre, así déjalo que no te va a venir ni un cliente, hombre. Permítamelo, Dios. Este payo racista, mamón. Y encima esto, chacho. Encima esto, me cago. Bueno está, hombre. La verdad, si no tengo mala sombra, hombre. Me voy a beber un par de cervezas para ir para las Malvinas. Que tengo 70 céntimos, hombre. Buenos días. Tómame usted una cerveza.
¿Cuánto le debo por la cerveza? Un euro. ¿Un euro? ¿Cómo un euro? Esto es muy caro, hombre. Tengo 70 céntimos, nada más. ¿Cómo pues viene usted aquí a tomar la cerveza con 70 céntimos? Hombre, es un sinvergüenza. Es lo que tengo, hombre. ¿Has cargado tú ahí? Oye, José, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tiene barullo? Viene aquí a pedir una cerveza y me viene a pagar con 70 céntimos. Por eso se ponéis así, hombre, ponle, que se me va a decir ponle otra, hombre. Tómame otra cervecita, joder. Tanto por eso, hombre. ¿Qué te pasa, hombre? Nada, problemas. Tengo yo problemas. Los problemas de la vida, hombre. Bueno, hombre, estamos más tristes, joder. Siempre estoy igual. Hombre, tampoco para eso no tengo más chiste, estate. A ver qué hacemos, hombre. Si no tengo una salida aquí. Pero bueno, y tú me preguntas, a ver, me invitas a una cerveza, me preguntas cómo estoy. ¿Quién eres tú? A ver. Yo soy Tomás el Billetes. Y yo el Tuercas. ¿Tuercas? Anda. Pues tú, Tomás. Deberás de conocer a mi hijo. ¿Quién es tu hijo? Coño, el Majareta. Majareta. Eso me lo suena, parece que ha estado con mi hijo. El otro día parece que estuvo en casa cenando, comiendo un poquito marisco, que estuvo ahí en casa. Pues ese, es el del marisco ese. ¿Y qué te ha pasado, hombre, tanto problema? ¿Estás triste? Sí, ¿no? Nada, problemas, hombre, de dinero y tal. ¿Eso hombre, qué? Pues ya ves, problemas. ¿Qué problemas son esos si...? Mira, era chatarrero, nada, el país no ganaba nada para los niños y para mantener a la familia, pues fui a un banco a pedir trabajo, tampoco me cogieron y ahora hace 2 horas que me han echado de un taller ahí de mecánico. Vamos a ver, Tuercas, ¿tú quieres ganar billetes? Hombre, ¿y quién no? ¿Quieres ganar billetes entonces? Sí. Vamos a ver. Hombre, Vareta, buenos días. Buenos palos merecías. Bueno, pero ¿dónde me llevas, hombre? Bueno, ven que te vas a comentar unas cosillas, unos negocios. Monta conmigo al coche. Vamos para allá. Mira, Tuercas él, ¿no? Sí, Tuercas. Pues mira, yo te quiero proponer un negocio. Un negocio que vas a ganar mucho dinero. Vas a ganar muchos millones. Pero no son tonterías, ¿eh? Y que sé, quiero que sepas que te vas a arriesgar mucho. Que sepas, ¿eh? Que vas a ganar también mucho. ¿Sabes de lo que te estoy hablando, no? Sí, bueno, más o menos me imagino. Te haces una idea, ¿no? Sí, me hago una idea. Bueno. Más o menos. Pero es que a mí, yo te voy a decir la verdad, es a mí esa vida no me va. ¿No te esa va? Esa vida no me encaja mucho, ¿no? Vamos a ver, Tuercas, no tienes... No te convence, vamos a ver, no tienes dinero para dar de comer a tu familia. Necesitáis comprar ropa, la chatarrería no ganas dinero. Te han echado de un negocio que me has dicho que trabajas en un taller de mecánica que te van a echar hace 2 horas. Sí. ¿Qué quieres? Te estoy poniendo que salgas de esa miseria. A que des un paso... Sí, pero no me convence, a mí esa vida no, siempre he pensado en mi chatarra y tal, y ahora es verdad, lleva razón que me han echado de los trabajos, pero sí. no me convence a mí mucho la vida esa. Bueno, pues que sepas, bueno, yo te voy a hacer un regalo, ¿vale? Te quiero hacer un regalo para que tú te lo tomes con calma. Es mucho dinero. Esto es lo que puedes ganar tú en 4 meses. Toma, aquí tienes 300.000 pesetas. Toma, 1.800 euros. Esto para que te gastes en comida, para que te compres ropa, a ti, a la familia, para que compres ropa y para que comas. Y también te voy a dar las llaves de un piso. Aquí las tienes, que tengo aquí. Ya te lo enseñaré. Bueno, tú tranquilo, para que te metas en el piso y te pongas ahí. Luego ya en un par de días te metes en el piso y yo ya paso por allí y te localizo en el piso, ¿vale? Tú te instalas y en un par de días... Me pongo en contacto contigo y ya hablamos. Eso cómprate... Bueno, sí. Ya verá la churri lo que se compra, porque se va a llevar la sorpresa. Bueno, pues...
Venga. Pues venga, encantado. Ya en un par de días paso por allí, ¿vale? Venga. Venga, hasta luego. Darte sabiduría, págame la que me tengo. Soy un fajo de billetes. Se ha churri va a gozar esta noche. Y eres joya sin igual. De ti sabiduría. La manca campera. Todito tienes. La manca. Papá, no vas a venir tan tarde, hombre. ¿Cómo sales tan tarde de trabajar? Papá. Este amigo te revienta, hombre. Que no me revienta. Y además, me ha echado del trabajo. ¿Cómo que te ha hecho el trabajo? Me ha echado el trabajo. Ay, si tienes la negra, hermano. Sabes que eso es realista. Siéntate. ¿Qué has hecho? Siéntate. ¿Qué has hecho ahora? Es que es realista. ¿Qué es lo que se tiene? Pues nada. Que me ha echado el amigo. El trabajo. ¿Pero qué has hecho? Pero es que pensé que no sabía poner ni un tornillo, hombre. Si es que no. Ni una tuerca sabía apretar. Si que no vale para nada. Se vale para nada. Tienes razón, mamá. Te dejo el papá, no te... Me hemos quedado. No te confundas con el viejo, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Bajara? No, razón, no, no. ¿Me he bajado para allá? ¿Me pero si un poco bueno, no sabía? No discutáis más. ¿Está hablando el padre? Estoy hablando yo. Pues me he ido a tomar una cerveza. Sí, no sé. ¿Tienes? Una cerveza me he ido a tomar y está hablando con un gitano. ¿Qué gitano? Pues el gitano se llama el Tomás Servilletes. ¡Ay, papa! ¡El papa de mi colega! ¿Lo has visto? Ese será. Me ha propuesto un negocio que se gana muchos billetes. Pero muchos billetes. ¿Cuántos billetes se ganan? Muchos, muchos billetes. Mira, mira, Churri. Muchos billetes se gana. Mira, Churri. Se gana muchos billetes. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya tenemos para comprarme la furgoneta! Me pincha la chorizo, papá. Chorizo me pincha. ¡Ay, me muela, papá! ¿A quién le has dado el palo, papá? ¿A quién le has dado el palo? Que no le da el palo a nadie, hijo. Esto se gana en muy poco tiempo. Esto se gana muy poco tiempo. Esto me huele muy mal a mí, esto. Pero no sé qué decirte, tuercas. Si es que, y encima, espérate, si es que encima mata un piso. Si es que encima mata la llave de un piso. Eso ya me gusta más. Las llaves de un piso. No me que las guarde yo la chave. ¡Ay, qué guay! Hacemos, tendremos que salir ya de la meaja chatarra. ¿Y qué tienes que hacer? Es muy buena persona. No ves que no ganábamos un duro. Mira ahora los dineros. ¡Ay, qué guay! ¿Y qué negocio es ese que tienes que hacer? Dímelo ya, hombre. ¿Qué negocio es? Pues vender mandanga, hija. Vender mandanga. Eso va a venir el que lo vamos a meter. Sabía yo, papá. Llevas razón, chacho. Yo de verdad que no lo aceptaba. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hijo? ¿Qué hacemos? Tendremos que salir de esta pobreza, hombre. Somos complicados. Venga. Yo cojo otra vez esta perla. Y vete. Coge las cuatro ropas que tengas que cogerte tú. Nos vamos a comprar de todo. La nevera, televisión. Nada, eso déjala así para otra gente que venga aquí a vivir. Venga, vamos, hijo, recoge las cosas que nos vamos a otro lugar. ¡Ay, qué guay! ¡Papá! ¡Dame un abrazo! Ya hemos salido de este infierno. ¡Ay, papá! ¡Ay, mi bici! ¿Yo me la quiero llevar? Vamos. ¿Cómo te vas a llevar eso, hija? Yo te compro otra mejor, te compro una de carrera. Me voy a guijuelo. Y me falta toda la flor. Te tienes de jamones y queso, como que te traes. Lo voy a hacer de cagar. Como que te traes un traje. ¡Papa! Pues yo quiero un Porsche. Ahí me tienes que comprar un Porsche. Te compro tres Porsches, sí. Porsche de eso de carrera, papá. Claro que sí. Limotina. ¿Y a ti? ¿Qué? ¿Otra moto? Te compro lo que quieras, cariño, a ti. ¿No ves que estamos ahora gozando? Vamos. Te compro lo que quieras. Vámonos ya de aquí, papa. Confiante en mejor, papa. Vámonos. Vámonos. Lo
El 17 y 18. Pues ese, ¡míralo! ¡La pasta, raza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero quieto! ¡Pero quieto! ¡Pero no me están dejando! ¡Pero por qué, hombre! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero vale! ¡Pero hombre! ¡Pero mujerete! ¡Pero mujerete! ¡Pero hay mujerete! ¡Hay mujerete! ¡Pero qué vale! ¡Pero quítate! Pero si es que, hijo, no podemos dejarlo ahí. Que la estás abajo, hombre, que la estás abajo, amigo. ¿Qué hacemos ahora, papá? ¿Qué hacemos? Que la estás abajo, hombre, amigo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ponerlo para aquí, hombre. La papelera. Mañana solo lleva al basurero. Agarra, hijo, agarra ahí. Si es que lo he hecho de cagar. Agarra, hijo. De cagar lo ha sido el paño. Con las patinas que vea, que lo ha sido de cagar. Que mañana se lo lleve. Deprisa, que no nos ha dicho nada. Vamos, hijo, vamos, para aquí. A ver si era la fortuna que no nos ha visto ningún vecino. A ver si ya venga una. Tengo cuatro mamotas. Hijo, que no pasa nada. ¿Por qué pega un parrín? ¿No ves? La matriz de que vamos a tener. A ver cómo salimos ahora de aquí. A ver qué nos puchera los políticos. Pero que no salga nadie. No, no, no. El segundo de él. Pero, ¿eso que es el de él? Su qué limpieza, qué bonito, tío. Es que de verdad, que es una limpieza. Mira, tiene unas patillas y flores, o algo. Y esa parte. ¿Y qué dice el muchacho? ¿Cuál es? Creo que es este, mamá. ¿Ese qué es? ¿Has visto que es? Es que tiene una limpieza. Hasta los motores son bonitos, hombre. Ay, qué bonito esto, chico. Mira, hasta piedra y todo. Mira qué bonito. Ay, qué bonito. Esto es una joya, hijo. Posible haber tomado sus cagas. Esto es precioso. Ay, qué bonito. Sí, venga, de tomar. Ay, qué tazo de tole. ¿Estás contenta, Churri? ¿No estás contenta? Está todo con folpado, mamá. A ver, está todo con las habitaciones. Sus padres, mis habitaciones. Esto es un paraíso. A ver, las habitaciones, ¿cómo se van? Está todo con folpado. No es igual que el padre. ¿Qué le damos ahí, papá? ¿Qué mazo te has dicho, Andreita? Yo que sí le doy ahí. No te quietas, Andreita, hombre. No te quietas, vamos. ¡Ay, qué pasa con los huevitos, mamá! ¡Hasta que la nevera, mamá! ¡Hasta mi trocánica y todo! ¡Que trocename y todo! ¡En la nevera! ¡En los grifos! ¡Mira qué lujos tienen! ¡En la nevera, que está camuflada! ¡Ay! ¡Ay, que tiene los lujos! ¡A ver las habitaciones! ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué bonito! ¡Papa! ¡Papa! ¡Ay, que esto quema! ¡Mira el baño! No tiras a poner a mear ahora. ¿Qué tal, hijo? ¿Vamos a mear? Sí, que está precioso. Si estamos ya y todo, Churri, si no tengo que poner nada más. Mira, para mi bujerete y para mi Andreita. ¿Cómo está esto? ¡Mamá! ¡Mamá! Mira, ¿qué es esto? ¿Dónde me voy a echar yo? Mamá, no, está para mí, ¿eh? Está para mí, es preciosa, ¿eh? Está para el loco. ¿Qué pasa para mi padre? ¿Cuál es? Está al fondo, está al fondo. Está para tu padre. A ver la habitación, ¿no? No, aquí es yo. Mira, mira para ti, para mí. No pasa todo. No pasa para mí. Casa, papá. Y tú vete para el váter, hombre. Al váter te vas. Es muy bien, ¿no? Muy bonita casa, de verdad. Vamos. ¿Qué más convencido? Porque mira, hay que lujo. A ver cuándo empezamos el negocio. Pues es que esta vida es así, Churri, mira qué lujo, mira qué esto. Ay, bendito. El negocio ya se empezará, pues mañana se empieza. Pues esto se ha gozado, Churri, hombre. Pero hombre, Churri. Es que hijo, de verdad, que tanto trayectoria ir para allá, para acá, tanto furgoneta, tanto... De verdad, que es que no es igual que si estuviéramos en casa, hombre. Ay, de verdad, que este va, lo tiene que echar. Vaya. Orgullo tengo de ser gitano, de respetar mi costumbre, de cantar con mi familia, al ladito de una cumbre, de escuchar a los ancianos, con oídos de atención, sin mi pueblo no soy nada, que siga la tradición. Cantando de mi metido, mi padre y mi mucha.
que sí le gustarán los coches que le he comprado a mi familia. Yo creo que sí. Bueno, me voy a llamarlos a darle una sorpresa. ¡Churri, hija! ¿Qué pasa? ¡Baja para abajo, hija! ¡Que sostengo una cosa! ¡Ay, que ahora no puedo bajar! ¡Que estoy viendo la telenovela! ¡Bajar tú y los niños, hombre! ¿Pero para qué? ¡Que sostengo un regalito, hombre! ¡Una sorpresa! ¡Ay, que ahora estoy viendo a Salvador Semita! ¡Que eso me viene ahora! ¡La telenovela con los veis! ¡Vamos con el Salvador! ¡Deja el Salvador y bajar ya, hombre! ¿Eh? ¡No quiero enfadarme! ¡Venga, ya bajamos! ¡Hala, bajar! Vamos, esta churri. Si te está secando. Con la novela del Salvador. Vamos, la novela. Ah, te venga a violar el Salvador. ¿Pero qué quieres tanto? ¿A bajar aquí? ¿Pero cómo tardas tanto? ¿Qué regalo de tanto que traes tanto? ¿Vos no veis los regalos? ¿Cómo ¡ay! ¡Pero papá! ¡Ay, que me mueve! ¡Papá, mira, papá! ¡Papá, papá, de lo bueno! ¡Mira los regalos, hombre! ¿Pero cómo te has gastado tanto dinero? ¡Ay, papá! ¡Papá! ¡Papá, este es para mí, papá! ¡Este es para mí! ¡No, hijo! ¡Sí, sí, papá, por favor! ¡Este es de tu papá! ¡Ay, qué bonito, papá! ¡Este es alemán, papá! ¡Papá, que es alemán! ¡Me muera que es alemán! ¡Ay, que te has gastado! ¡Papá, es mío, papá! ¡Papá, es mío! Tomar, tomar, hijos. ¡Ay, qué cacharrica más bonita, padre! Toma, para ti. ¡Ay, padre, qué cacharra, papá! ¿Una furgoneta? Pues toma, la furgoneta para ti. ¡Ay, qué guay! ¿Papá, cuál me ha comprado? ¡Pero papá, y el mío, cuál es, papá! Esta ranchera para que te vayas a Dijuelo, hijo. ¡Hala! Mira, ¿para qué decir? ¡Papá, y el mío! El tuyo, a ver, hijo, que tengo para aquí otra llave de estas. ¿Te parece una tarjeta de crédito? ¿El madre de juguete? ¡Cógete ese, mis hijos! ¡Ese, papá! ¡Hala! ¡Pero ese, papá! ¡Pero este! ¡Ay, pero esto! ¡Pero con llantas y todo! ¡Ay, madre! ¡Hala, hijo! ¡Papá! ¡Para que goces! ¡Para que goces! ¡Papá! ¡Para que goces! ¡Papá! ¡Papá! ¡Que me voy a probar hasta el juego y ya me traigo dos pesos, Mati! ¡Hala! ¡Pues tiempo! ¿Todo? ¿Sí para mí? ¡Papá! 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 ¡A ver, hija! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Papá! ¡Me voy a mojarlo! ¡Voy a mojar hasta las llantas! ¡Hala, venga, hijo! ¡Ten cuidado con los coches! Anda, a ver qué quieres, churri. A ver para ti, a ver qué tengo para ti. ¿Oye? Mira, el que más caro me ha salido, churri. Este es el que más caro me ha salido. Aquí no tienes apartado que le he comprado, un 131. ¿Cuánto me compras? El 1600. ¡Ay, churri! ¿Pero qué haces, churri? ¡Eso es lo que me compras, hombre! ¡Pero me pega, churri! ¡Vamos, vamos! ¡Más viejo, mira, más viejo! Me ¡pues tranquila, ¿eh? Que ya, ya tiras a por fruta o a por lo que quieras! Allí a Carrefour te vas a comprar con el BMW. A ver, qué tal va este coche. ¡Hala! ¡Pruébalo, hija! También. ¡Vamos! ¿Quién es esa churri? ¡Vamos! ¿Quién es esa churri? Pero si me ha costado 30.000 euros. Esto no vale para nada, hombre, si no tira ni para atrás. ¿Pero qué quieres? Esto no vale, yo esto no quiero. Pues no te enfades. Pero quedas tú, tómala, Chávez. Pues no te enfades, que yo mañana te compro uno donde tú quieras, a la casa que tú quieras. Ah, bueno, eso ya me gusta pues más. Vamos, te compras. Mira, que me trae el mortadelo este. Vale, pues ya está. No te pongas así y te voy a llevar. Ah, mira, cada uno su coche bueno. Y a mí me trae este pellejo. Te voy a llevar a cenar. Ah, bueno, no te preocupes, que bueno. Yo te llevo a cenar. Venga, vámonos. Hija.
vas a llevar, bonito? A cenar. ¿Dónde te vas a llevar? Al mejor restaurante de aquí. Al Oso y el Madroño. Te llevo. ¿Y qué es eso, el Oso y el Madroño? Pues un restaurante de lujo donde se come bien. Bueno, pues a mí que me pongan hinojos con arroz. Y gallina. Pero hombre, hinojos con arroz en un restaurante. Sí, igual que tienes para comprar a los hijos con coche, me compras pero, hombre, a mí también lo que yo quiera de comer. Pero si es que no se puede comer hinojos con arroz en el restaurante. Sí, que a mí me da asco lo de los payos, de verdad que es que me da asco. Que no quiero comer nada de los payos. Pues intentaremos a ver si te los hacen. Mira, y debes de gastar tanto que estás gastando, a ver si vas donde tu compadre y le pagas. Que ya da una lache del muchacho. Que me, yo lo veo por una calle y salgo por otra. Porque me da vergüenza que ahora que tienes un poco de dinero, págale. Pues llevas razón, churri. Ahora sí que llevas razón. Cuando pueda, tú tranquila, tranquila, que tenemos tiempo. Ahora estoy muy ocupado con el negocio. Cuando pueda ya voy y le pago ya a mi compadre. Para el coche no estás ocupado, hombre, para tus hijos. Bueno, pues ya está. Quédate ya. ¿Qué coche me ha comprado mi papá, el tuerca? Así es que es un fenómeno. El coche lo me ha comprado. Me lo regalo. Ay, qué chica. Ay, qué guapa. Ay, qué chica. Voy a parar. Me bajo aquí. Niña. Ay, ¿qué quieres? Déjame en paz. Espera un momento, ven para acá. Vente para acá, hombre. Vente para acá. Vente para conmigo para aquí. Me gusta mucho, como te has reído. Ay. Me ha gustado. Es que tú eres el capaz antes con el coche, ¿no? Sí. ¿Tienes hermanos? Dos. Es que por si me pegan luego. Ay, que no lo dejo yo que te peguen. Ay, por si me... ¿Y cuántos años tienes? Yo, 16. Ay. ¿Solo? Solo. ¿Y tú? Yo, 18. ¿Ah? Me sacas 2 años más. Ay, qué papá. ¿Y qué cara tienes? Sí, hombre. Ay, como me ve a mi papá, que mata. ¿Pero quién es tu papá? El tío Bielas. El Bielas. ¿Cómo te llamas? Zoradita, pero me llaman la Cracandao. ¿Cracandao? ¿Y eso? Mira, desde pequeño. Yo soy el Johnny, pero me llaman Bujerete, me llaman siempre así Bujerete. Vaya dos motes nos han puesto a los dos. ¿Quieres salir conmigo? ¿Es que mi papá me mata cuando me voy a partir? ¿Por qué tienes que ir a pedirte? Me voy. Que me está mucho. Me voy. ¿Qué, ¿dónde vas? Aquí la gente. ¿A dónde vas? Que da H, que me va para aquí la gente, hombre. Que venga, me voy. Ya voy, voy a ir a tu casa, pirite. Que me la gozo contigo, hombre. Es que me la gozo, hombre. Pero, mira que te digo. Si tú quieres algo conmigo, me vienes a pedir, si no nada. ¿Pues te viene a pedir entonces? Vale. ¿Te viene a pedir? Me vas a pedir, si no nada. ¡Está creando el huerto! ¡Vamos! ¡Vamos, qué bonito! ¿Qué haces pa' aquí, hijos? ¿No estaréis fumando algo malo? No. Ya sabes que no fumamos, hombre, mirada. Ah, bueno, no. Siempre está igual, tío. Pues un coco y un par de palos. Bueno, pero por ahí un cigarrito, ¿no? Ni tabaco tenéis, sinvergüenzas. No tenéis ni tabaco. ¿Tabaco mío? Sí. Vamos a mi blanco y un par de palos. Tomaros una media, si hijos, si queréis. ¡Una majareta! ¡Pero mira, si es el hijo del tuerca, el cachacho! ¡Pasa, tío! ¡También te vas a ver el carro! ¡Tío! ¿Qué haces, Chivaleta? Buenas tardes, Chivaleta. ¿Te gusta, compadre? Si está claro, pero es que no muera tu llega, hombre. ¿Qué moneda has sacado esto? El que no muera tu llega, con dos palos de mujerete, una furgoneta a la entrellita y un 31 a mi mamá, por casi le parte la cabeza. Bueno, pues ya está, vamos a mojarlo. Ahora no. Chivaleta, véngase con nosotros que vamos a mojarlo. Le vamos a este no, pero que venís con vosotros, ¿sabes qué me quita? Pero bien, Chivaleta, de bien, vamos bien. Vamos como quieras, oye, tú, niñato. Mándese la navaja esa, Chivaleta. Vamos. ¡Vámonos! Venga, nos vamos a mojar. Mira a esos individuos. Vamos a pararlos. Vamos a pararlos. H20, comunicamos. Vamos a parar a unos individuos. ¡Parar ahí! ¡Parar ahí!
tiene que devorar. ¡Ay! El manga nos ha jodido. Ya no va a hacer ese lago de pan. ¡Ay, ay! Lo que nos faltaba. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Denny, por favor, pare el motor del coche. ¿Qué pasa, oiga? Tú eres el hijo de Suerca, ¿verdad? Sí, sí. Vale. ¿Qué pasa? ¿Nosotros también tenemos que salir? ¿También tenemos que salir nosotros? Hagan el favor. Venga, carne de identidad. Verás si no. Las manos sobre encima del coche. Las manos en el capó del coche. Por favor, trátenos bien. Las manos en el capó del coche. Por favor, señor Pepe. Tú no me hables. Oye, tú. Oye, que siempre estáis igual, ¿eh? Tranquilos y despacio, que hablando de que no has hecho nada. Que somos gente normalizada. Hágame el favor y ponga las manos encima del coche. Es una persona mayor, trátela, ¿eh? Cuidado, vamos, sacarme el DNI todos. Todos. Bueno, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No pongas. Con las manos encima del capó, ¿eh? Venga, vamos, vamos, venga, tío, vale. No, nada, yo saco lo que tengo. Carne, ya está. Ole, a ver qué están haciendo. Ole, qué cosa. Ole. Ole. Ole, lo que están haciendo. Que está borracho, mire usted. Que nosotros no hacemos nada, mire usted. Que somos buenas personas. Vamos a meter algo dentro. A ver si va a meter algo usted dentro. Déjeme que yo se lo miro lo que haga. Se lo miro yo. Hágame el favor que con usted no quiero hablar. Bueno, tranquilo, vamos a poner los autos. A ver si va a meter usted algo dentro. Sí, a construirse la macho aburrido, tío. Vale, que mejor mete algo dentro él, que saben mucho estos. No saben. Oye, mira al otro, mira al otro chulo. Mira al otro chulo, jovencito, con su pelo pintado. Bueno, ¿qué pasa? Que sepáis que os estoy vigilando, ¿eh? Tú vigila lo que quieras. No hacemos nada, señor. A los de la ETA. Sí, ¿de qué llevaréis? ¿De qué llevaréis tanto coche bueno y tantas? De la venta ambulante. ¿De qué llevaréis tantas alhajas? De trabajar en las ondas, ¿verdad? Pues claro que sí. Y ahora despacito, machotes, ¿eh? No os quiero ver nada raro por ahí. Ahora vas a ver todo. Venga. Venga. ¿Qué ha venido a este barrio nada más que nos paran a nosotros? Nada más que nos paran a nosotros, más que venimos a este barrio. ¿Cómo te puedes creer que nada más que entres aquí? ¿Cuándo le ver aquí a mis colegas? ¿Ha visto tío Baretas? ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Qué es aquí? Aquí hay muchos gamusinos, lo que hay aquí. La madre, la madre. Aquí nada más que venimos los panas, no sé qué pasa. ¿Por qué saltas tú? ¿Por qué saltas tú? ¿Por qué saltas tú? Oye, que no estamos solos, ¿eh? Claro que no estamos solos, ¿eh? Tranquilo. Una llamada y aparecen 50. Ahora no aparecen 50. Llámalo si quieres, que venga. Oye, ¿qué pasa, eh? Estaba respetando aquí, que me cago. Tranquilidad, que somos gitanos, ¿eh? ¿Qué no vale esa? ¿Qué no vale esa? Mira, con una panda van a venir 40. Que venimos a San José, nos van a dar los corrichos. Los traemos el cenizo. Algún chivato que va para aquí que le hemos aprendido. Esto no venimos aquí, se pica. Es que se van a cagar. Se van a cagar. Venga, para acá que tenemos un problema. Mira todo. Sí, un problema. Súbete para casa que yo voy a pagarle a mi compadre ahí de la tienda. Hala, súbete para casa, hija. Qué raro,
la tienda de mi compadre. Algo habrá tenido que pasar. Me va a acercar a su casa. Aquí los tres somos la soledad, el viento y el silencio. Extraño amor, el que nos une. Deseo, pasión, tierra donde se hunden mis raíces. Intenso amor, desconsolado. Allí acaba. A ver si está, hombre. No se parece a Antonio Flores. ¡Compadre! ¡Hombre, compadre! ¡Compadre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, hijo, aquí estamos. Mira, te he pasado por la tienda, pero estaba cerrado. Me ha parecido extraño, hombre. Sí, no sé, esta mujer mía tiene que ser cosa de mujeres, ¿sabes? Porque no sé, dice que si se le ha perdido un periódico o un periódico, no sé. Yo se le he dicho, digo, pues los niños la habrán cogido. ¿Y cómo es eso que estaba cerrada la tienda, chacho? Pues por eso, que está mala y no he podido abrir. Pues muy bien, hombre, venía a pagarte. Ay, a pagarte venía, compadre. Mira, la letra se me ha cumplido el 31 del mes pasado, créemelo. Bueno, hombre, compadre. ¿Qué tal vas a Todos hemos pasado. ¿Qué tal vas entonces? Llaman. Muy bien, dicho. Muy bien. Todos hemos pasado por situaciones malas, hombre. Estamos yo. Yo estoy muy mal ahora. Aparte mal, de que. Hombre. Aparte no de que. No vendes en la tienda, no haces nada. Nada. ¿Y cuánto? Nada, los del bonus ya no me prestan. Vaya, hombre. Nada, hijo. ¿Y cuánto es lo que yo te debía para ir, la cuenta esa? Pues según mis cuentas son 1.800 euros, hijo. Alma del zoquete, pero ¿cómo te ibas a deber tanto, chacho? Pues sí. ¿Qué hacía la churri y se volvía loca? Pero mira, todos los meses se llevaban las bolsas así, enteras. Venía con su moto y se llevaban los sacos enteros. Los de patatas se los llevaba enteras. Aparte que yo ya le he visto que se metía algo para... ¡Ay, te robaba la churri! ¡Hombre! ¡No, hombre, compadre, no me digas eso! ¡Qué nombre, que somos familia, no hay ningún hombre, problema! ¡Hombre, alguna latica se llevaba, pero era por la necesidad! ¡Te maten! Mira, que sí. Compadre, que le vengo a pagar los 1.800 euros que... ¡Es como lo sabías ya, eh! ...que usted me dejó ya, pero si es que, vágame, yo creo que era mucho menos, ¿eh? No, créame lo que no, aparte de lo que pero me... ¿Pero desde qué año te debo, compadre? Mira, puse yo la tienda en el 82... Y empezó la cosa en el 83. Hombre, bueno, estamos en el 2006. Ya que lo dice usted, le voy a creer, pero no me convence mucho. Tenga usted los 1.800 euros. Alma, mira, escucha. ¿Qué te voy a decir? Te invito. A lo que quieras, compadre. Nos tomamos algo, quieras. ¿Vale? Castúa hoy, no sé cómo se llama. ¿No has escuchado tú quién es el Castúa? Sí, para ahí actúa uno, pero es que no me acuerdo cómo se llama. No pues, sé si es el Camaleón o algo de el eso. ¡El Camaleón! Efectivamente. Canta muy bien ese muchacho, de aquí que es de Espeñaperros. Sí, canta muy bien. Según me han dicho, sí, por el Pepe el Mudo. Cuando quiera. Venga, se lo voy a decir a ella. Venga, díselo a ella. ¡Hala! Vamos, mi compadre. Sí, se seca. Se seca como los limones, el compadre. Vamos, perdigón. A ti mejor. Escucha. ¿Qué pasa, compadre? Que me secas, hombre, aquí. Venga, que tenga. Que me hemos quedado un poquito con ella, ya que está siendo un poquito mala. Dentro de media hora voy yo para allí, voy a convencerla. Venga, hombre, compadre, pero... Después, ¿qué me hace esperar el hombre? Si ya estaba convencida, si le he enseñado el dinero y todo. Pasa que le he dicho que iba de fiesta con usted y me han dicho que está trabajando usted no sé qué. Bueno, que ya me lo contará luego, voy a convencerla. Dentro de media hora estoy en su casa. Venga, pues nos vemos allí. ¿Vale? Padre, venga. ¿Qué pasa, hijo, que te arreglas tanto el pelo? Con mi compadre tomar unas copas para ir. Vamos, si no paras ahora con tu compadre, no vas para arriba y para abajo. No pasa nada, vamos a una estación. Gozamos. De verdad que esta noche vamos a gozar. Tener cuidado, hombre, que hay muchos payos para ir malos. No pasa nada. ¿Metiendo la pata para ir? Nah, eso no, eso lo tenemos nosotros controlado. Papá, ya lo he dicho. Papá, yo puedo ir a ver a esos payasos. Pero hombre, no, mira, ya viene mi compadre. Andreita, abre la puerta que está ahí mi compadre ya. ¿Quiere ir ella? A todos los sitios quiere ir ella. ¿A dónde irá ella?
Ella también quiere mocear ya. Bueno, aquí la piloto. Vamos a ver, me lo siento yo para aquí, mi compadre también. Buenas. Hombre, compadre, yo no sabía que tenéis este palacio, compadre. ¿Hace mucho que no te veía? Sí. El hijo. Hacía mucho que no te veía, compadre. ¡Compadre! ¿Qué pasa, compadre? Pues que me he confundido. Siéntese. Me he ido a donde vivías antes, a donde la liendre de Chugar. Y allí nada. ¿Qué me habías dicho? ¿Tú me dices? ¿Quieres tomar algún café? No. Gracias, no, que no quiero nada. Solo vamos a la habitación. ¿Y la comadre? ¿Qué tal está la comadre? Bien, andaba un poquito más, un poquito pesa. Así andaba un poquito mala. Pero bien, vamos, bien, que está bien. Está bien. Y yo no sabía que tenéis este palacio, hija. Nada, pues mira, aquí está. ¡Ay, de ver! Esto parece fan con Cressy Dallas, hijo. Vamos. Ya me han dicho que andas para ahí en unos trabajos un poco... Sí, bueno, ya te explicaré con más... Pero bueno, mira, calma, luego ya la crítica en la calle y la ganancia ni te cases ni te parques. Claro, pues es así. Vais a andar que hasta los chugales tuyos me deben. Pero ya vale de miseria. Vale, ya, no lo pago yo. Que bien estás, compadre. Que bien sabes conjuntar las cosas. Si no iba a venir a... Vamos, estás muy bien, compadre. Compadre, nos cogemos y nos vamos. Venga, sí que nos vamos. Compadre, otro besito, compadre. Vaya, no aprovecho mucho, compadre. No, que hace mucho que no la veo, No seas celoso, No pasa nada, no te preocupes. ¡No seas celoso! ¡Venga, comadre! ¡Vaya! Mira, me quieres, hazle tú mismo. Te ven el niño, el mujerete. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Hace mucho que no te vi ahí, hijo. ¿Está bien? ¿Estamos sí, bien? Sí. Pero vamos a una estación, vamos a... Quiero decir una cosa, hombre. Ah, bueno. Claro, que vamos a llegar tarde, compadre. Estoy nervioso, hombre. Pero, hombre, ¿qué te ha pasado, hijo? Yo. Cuéntame. ¿Qué ha pasado? No sé, el niño dice que está nervioso. ¿Cuántas ha pasado? ¿Cuántas ha pasado? Vamos. Ay, mi padre, algo ha pasado. ¿Qué has hecho? Algo ha hecho este niño. De esto del armario. ¿No será de esto del armario? ¿Algo de eso nos queda decir, hijo? He visto una muchacha ahí. Oh. Bueno, eso es bueno. Eso está bien. Eso es bueno, que estás en el AMRC. Si podéis ir a... ¿Y quién es la muchacha esa? ¿Quién es la muchacha esa? La Sorayita, la cara candado. No, la conozco yo, que tengo la cara cuadrada. ¿Pero quién es? ¿Cómo se llama su padre? El Bielas. Buena gente, buena gente. Bielas, tío Bielas. Pues bueno, si me parece, si es un gitano que pone en el rato. Lleva un poco más alto que él. Ten cuidado, hijo mío, que son unas putas todas. Que ay, la boca la toda. Déjame ver si podéis ir a pedir a vuestra mamá. ¿Pero qué te ha dicho a ti la muchacha? De momento sí, vamos a ir a pedir a la con ella. ¿Tienes el sí? Me ha dicho ella que si fuera, tienes el sí, pues con hombre y con vergüenza vamos. Me ha dicho ella esta tarde, si quieres algo conmigo, vete a pedirme. Bueno, entonces, mira, hijo. Pero vamos a dejarlo. A ver si va a decir algo que ver solo un ratito. Pero para pedirla, ¿tú se lo has dicho a ella? Sí, tío. Joder, ¿estás seguro, hijo, de casarte? Pues ya está. Mira, oye, Salomón, no sacas que te abofeteo. Dilo la verdad. ¿No habrás andado con la chiquita? Tío, ¿cómo dices, hombre? Ah, bueno, que los jóvenes de ahora son una paja. A ti te gusta la pinta de Murillo, la pinta. Es muy guapa, hijo. Qué cara, tío. Sí, parece un ángel. Caído del cielo. Ay, la enamorada está puta, hombre. Ay, lo que te han dicho. Pero hazle de cenar si quiere. Mira a ver si quiere cenar. Si está enamorado, ¿cómo va a cenar si tiene que tener los rubruritos para aquí? Yo no puedo, mamá. Claro. Bueno, compadre, nosotros nos vamos a la actuación y lo que sea lo que Dios quiera. Claro. Claro, si tenemos que ir a pedirlo, no le importa que venga usted también con nosotros. Nada, nada. Bueno, compadre. Me alegro en estar en tu pedimiento si se hace. Yo quiero que vengas de bastonero. Pues yo voy de bastonero, aunque solo voy para la boda de mi familia, ¿eh? Pero bueno. ¿Y qué pasa? ¿Que nosotros no somos familia tuya? Que sí, hombre, ¿eh? Que sí, hombre. Ahora ya, compadre, se nos hace tarde, de verdad, ¿eh? Y luego nos vemos a León. Vete a pedirla. No te preocupes, no te preocupes, hijo. Llamamos. Hay que ver la cola que hay. Pues es que sin hielo fiera, creo. Venga, vamos a poner. Venga, a ver si empieza esto ya, cojones. ¡Tranquilo! ¡Cuánto rollo! ¡Vamos! ¡Venga, hombre! Mira que 7.000 duros. Sí. ¡Vamos, ya! ¿Cuándo quiere empezar ya? Ya va, ¿cuándo vendrán a hacer esto? ¡Vamos, sobro como va a ir! ¡Ya vamos a empezar ya! ¡Luego tarda un montón! Venga, ¿qué está pasando? ¡Qué bonito va! ¡Ay, qué acomodador! Se ha puesto bonito esto, ¿eh? ¡Oh, chacho! ¡Qué vale los euros con 10! ¡Viva el camarón, hombre! Este muchacho es un monstruo, camaleón. ¡Viva el Fari! ¡Claro, un fiera! ¡Viva pasando rápido! ¿Y ahora que me han costado poco las entradas? Entras despacio, despacio. Vale. No, no tengo...
¿Cómo se te va a caer? Para taparlo. Vamos derechito para canta muy bien. Sí, canta bien. Bajo. He escuchado hablar de un chavo. Canta de buena mano. Padre, ¿qué es? Muchas gracias ante todo y quería presentarles, porque para mí es un honor presentar a este grupo flamenco que desde bien pequeños han llenado todos los tablaos flamencos. Hoy tengo el honor de presentarles a la guitarra El Quilete de Triana. A las palmas los Cantamañanas de Dios lo guarde. De presentarlos al gran cantante, la gran figura, el camaleón de Despeñaperro. Viada el agua del río como la estrella de la mañana. Hola, José. Límpiala, cariño mío. Manantial de tu fuente clara, ay como la Chía, por la vida se hará con su cara tan gitana.
pensamiento. Bajo la camisita que tengo. Bien, compadre, la actuación, ¿eh? Canta sí, bien, de este verdad muchacho, que canta ¿no? bien. Yo ya la había escuchado antes. Canta muy bien, yo ya la había escuchado antes. De verdad, si no estoy. ¡Oh, eh! ¡Vamos! ¡Ay, de verdad! Este hielo morado. De verdad que vamos, el morado que nos llevamos. Que no estoy acostumbrado, que no me deja ella salir de casa. Pero bueno, la actuación me la he pasado bien, ¿eh? Esto lo puedo dejar. Sí, una de verdad, que hoy llevo. Vamos, de verdad que hemos gozado. Si no salgo, no salgo, pero si me tienes clavo. Pero tienes que salir más y divertirte, ¿no? No me dejes. Digo yo. Entre ella, el trabajo. Ay, pero bueno, que hoy nos lo hemos pasado bien, ¿verdad? Sí, nos lo hemos pasado bien. Bueno, hablando de todo un poco. Esta noche quería pedir a mi mujerete. Ay, es verdad que me lo has dicho, compadre. Es verdad que me lo has dicho. A ver qué pero... podemos hacer, hombre. Hombre. Esta noche había que ir a pedirlo ya, hombre. Sí, yo me encuentro. Estamos haciendo un poquito. ¿Por qué nos llamamos a dos o tres? A dos o tres gitanos que nos acompañen un poco, porque estamos haciendo un poquito, compadre. ¿A qué gitano quieres llamar, compadre? Pues al tío Marachas y al tío Chiringas. No, pero compadre, llámelos usted, porque yo aquí llevo muy poco tiempo. Llevo 8 meses, yo me encargo, que los gitanos. Que no pasa nada, compadre. Pues mira, a ver, donde quedamos, ahí en la puerta del tío Bielas, podemos quedar ahí en la puerta, que vengan ahí. Y venga, que yo me los... Mira, llámalos, compadre. Entonces, ¿a quién llama ahora? Pues llame primero al tío Marachas. Venga. A ver si está. Espérate, a ver si lo tengo. Y luego que lo llame al tío. Sí. Al tío Chiringas y que vengan para allá, para la casa del gitano del Bielas. Así pedimos ya a mi bujerete, hombre. Sí, sí. Está el tío. Sí, dile que se ponga. El Michael. Tampoco le enredes mucho, mira a ver si. No, luego ya se lo explicamos ahora. Bueno. Sí, mire, tío, no, que no pasa nada. No, que bien. Que no. Sí, que no pasa nada, no pasa nada, que no hay ningún jaleo ni nada. Que no, al revés, es una cosa buena, que es para un pedimiento, o sea que. Sí. Mire, sí, bueno, pero eso ya después. Sí, compadre mío. Oiga, que si no, yo no le llamo. Sí. Bueno, pues. Mire, ahora baja usted y. Dígale, ahora también, pues llámele, mire, hemos pensado en él también, justamente, sí. Pues mire, pues ya lo llama usted y ya le esperamos ahí en su misma puerta. A la casa del tío Biela, si no, que ahí es donde sí, tenemos. Mire, me lo está diciendo aquí el compadre que está que es el padre del chico. A la puerta del tío Bielas. Ahí justo. Venga, vale, hasta ahora. Venga, bueno. Tío, gracias. Venga, igualmente. Válgame, compadre, a ver si no van a venir esta gente. Que sí, hombre, que sí vienen. Hombre, por el tío Chiringa, la verdad es que lo conozco poco. Pero el tío Maracha, pongo el brazo hasta aquí y no lo pierdo. Si lo llaman para arreglar los asuntos y los jaleos. Bueno, hombre. Y más para estas cosas, hombre. A ver si vienen ya, hombre. Sí. Mira, que nos por hacen allí esperar. Vienen, ¿ves? ¿Ves? Ah, por ahí vienen. Muy bien. Y de respeto. Tío, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, tío Chiringa. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, que los hemos llamado para que vinieran a pedirle a mi hijo, a mi bujerete, hombre. Bueno, pero usted, tío Tuerca, sabe si el niño o la niña lo quiere.
Sí, hombre, si están saliendo juntos, se han visto en el parque. Han salido juntos. Le han dicho que se vaya a pedirla. Porque es que nosotros somos gitanos de respeto, ¿eh? Si no, nos llamamos, hombre. Puede ser un problema, ¿eh? Tío, yo no lo hubiera llamado. Si no, a ver. Es que, como comprende, es una vergüenza de que si vamos y el chiquito no va a estar con ella, o va a andar con ella, o va a... No, hombre. Usted sabe que es así. Según creo, hombre, para dar este paso... Porque si nosotros no veníamos porque, oye, nosotros somos gente de respeto... Que ya lo sé, que si no, no lo... Repito que no lo hubiera llamado. Escúcheme, es compadre mío. Que ya lo sé, pero es compadre mío. O sea, y yo la verdad es que igual que pongo la cabeza por ustedes, la pongo por el niño. Pues siendo que, así... Que yo lo he visto y le he criado y es... Si no, yo no lo hubiera llamado, tío. Pues siendo así, pues... Vamos, para vamos a pillar. He hecho que el gitano es buena persona. Pues bueno. El tío Bielas. Oye, buena persona. Sí, buena, buena gente. Ah, mira, ahí en el portal. ¿Sabe dónde vive? Sí, vive aquí en este portal. Venga, vamos. ¿Sabe el número? Sí, vamos, subimos. Vamos. A ver lo que dice. Claro, estoy siendo así porque vamos a dar en un cumpleaños. Sí, pero si ahora es normal, si ahora salen. Para dar este paso está saliendo público. Es que tiene que ser así porque si no. Porque el gitano la tiene que dar. Llama a ver. Ya la llamo, yo soy el novio. Mire, vive ahí el tío Bielas. Mira, que vive. Bueno, pues no puede abrir la puerta. Bueno, pues venga, se abre. Ya, pase. Pase, que van a hacer. Mire, tío, Manachas, aquí es, me parece. Sí, ahí es. Ahí es. Tú deja al gitano que entre primero. Sí, yo se lo digo, la verdad, la que se ha metido. Todo ahora sí, ya, por poner. Buenas noches. Buenas noches. Venimos a... Vengo a ver si está el tío Bielas. Sí, está, sí. Vamos a ver, venga. Chico, ¿por qué no está aquí uno muchacho? Buenas noches. Buenas noches. Feliz Navidad. ¿Ha pasado? Buenas noches. Nada, bueno. Levantaros. Levantaros. Voy a sentar aquí. Siéntese. Bueno, pues aquí. Búscalos. Buenas noches. ¿Ya ves? Nada, para aquí hasta un ratito con usted, ¿no? Podemos pasar algún ratito, hombre, ¿no? Por supuesto. Algo ya está medio. Que no ha pasado nada aquí. No ha pasado nada. Eso, de cafecito. Es que Musa ha llamado... Saca un poco. Musa ha llamado... el tío Tuercas y el tío Michael. Había este hombre, Musa ha llamado allá abajo y nos han dicho que veníamos a pedir... ¿Cómo? ...su hija. Yo no tengo hijas que casar. Es que, por lo visto, el chico dice que si ha estado con su hija, ha salido por ahí, y antes que la hiciera un feo, pues nos han llamado para venir a pedirla. Con toda la confianza. Para un hijo de aquí, el gitano ese, le tuerca. Mire, si no hubiéramos venido, venimos con horre y vergüenza. Sabemos que su niña, pues no... Claro, si no hubiéramos venido. Sí, sí. Yo antes de venir, he estado hablando con el chico, igual que su padre es este. Y se lo he recalcado dos o tres veces, que si ya había hablado con la chica. Pasa, que si ya había hablado con la chica. Yo no quiero decir café, mamá. Y si había hablado, si había quedado alguna vez. Todo lo visto, han salido. Vale, pero han salido dos o tres veces, pero... ¿Sale, han salido? Me muera. ¿Lo sientes? Ay, se muera el... ¿Que no lo estás escuchando? ¡Que yo no sé nada! ¡Qué ley de vida, oiga! Que estas son cositas que pasan. Los mozos son para la mujer. Yo no tengo hija que casar. Pero mire, antes de que mañana le hagan un feo, por lo menos nosotros se lo venimos a decir. ¿Me entiendes? Pero mi cara ha cantado. Sí. Le venimos a dar. Joder, le venimos a decir. ¿Qué estás escuchando? Sube el ángel, es el jefe. Ahora. Tu conciencia queda, chacho. No, escuchen, a ver un momentito. Voy a traer un poco más de café. Aquí venimos, vamos a aclarar las cosas. Aquí venimos a pedir al hijo de este hombre, que se llama Bujerete, para su cara. ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 no. A ver. ¿Qué? 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 ¿
siéntese usted y vamos a hablarlo tranquilamente. Se llama así, chico. Se llama otro. Se llama así, chico. Se llama otro. Se llama así, chico. Se llama otro. 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 Se llama niño mujerete. Sí, niña. No se llama cara candado. Se llama yo. Pues entonces, mujerete y cara. Claro, no llamar la cara candado. Claro. Tenemos los nervios muy templados. Bueno. Compadre, ya. Sé que. No, hombre. Venimos con una vergüenza. ¿Qué, hombre? Hablo yo con la niña. No, Sosa, no sé. Llama a la niña. Claro. ¡Chica! ¡Cara candado! ¡Ven para acá! Vamos, ¿qué te deja? ¿Dónde has estado toda la tarde? Anda. ¿Te vienen a pedir? Si eres novio de ella, dilo. Ven. Bueno. Nada más, nada más quieres ir al pan. ¡Hala! Tú dices no. Y el hermano, y el hermano. Y tú, Furullo, mamá. ¿Qué quieres que haga? Si eso no sabe nada. Escucha, tío, mire. Pero que para que le haga el feo, hombre, jueves así. ¡Claro! ¿Para qué avanza que le haga el feo? Bueno, mira, chica. ¡Claro! Dime. Manda mis orejas. Lo que tú digas. Para muchacho es. ¡Para! 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 ¿Le parece bien? ¡Hija! ¡Hija! Te llevas, de verdad, una joya y ella no vale. No vale la joya de ella. ¿Le parece si llamo a mi mujer y a los niños que venga, están aquí? ¡Venga, llámala, que hacemos aquí la casera! ¡Venga, se va a invitar a los coroquis! ¡Yo voy a llamarla! No se preocupe, el buen chaval, es buena persona, el niño, y vamos bien a gusto. Que si yo soy tu chef igual y con su palabra me vale. Que si no le digo yo una cosa hoy, mañana le van a hacer un feo, que es ley de vida, que no es su niña, ni él, ni es que son todas, que es así. ¿Qué pasa, chacho? ¿Estás llamando? Mira, a ver. A ver. ¿Será los chicos? Será tu tuerca. Será tu consuelo. Claro. Será un montón de gente. Bueno, ya estamos aquí, hombre. Pasen todos. Claro, sentados todos. Sentados donde podéis. Ya, tío. Venga. Sentados. Tío. A ver, hijo. Bien. Te voy a presentar a tu suegro. Gracias. Este es su yerno. ¿Dónde está? Un abrazo. Esta es tu suegra. Sí, al primo. A nosotros pues sí. ¿Dónde está la nuera? ¿Dónde está la nuera? ¿Cómo hermano? Este es tu criado. ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? ¡Sáquenle a la chica, tío! ¡Llámala! 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 La otra para casa guitarra, compadre. ¡No, hombre! ¿Qué estamos esperando? ¿Cómo está ahí? La otra para casa guitarra. ¿Dónde está la guitarra? ¡Ahora sale mi madre! ¡Ahora sale mi madre! ¡Sale lo que vosotros queráis! ¡Mira, chico! ¡Bacu! ¡Mamá! ¡Te lo mera! ¡Una bebida! ¡Eh! ¡Mamá! ¡Ay, qué guapa mi cuñada! ¡No la hay! ¡No la hay! ¡No la hay! ¡Dios te bendiga, cuñadito! ¡Guapa, mi niñera! ¡Y vestida con los mejores trabajos! ¡Vale, poco! ¡Como la chepa! ¡Chica, sácale algo de beber como la chepa! A cantar un poquito, que baile mi vida. No sé qué se te va a bailar. ¿Sabes algo de bebé? Tiempo ya tenía. Cantando y bailando. Sacas a mi primo. Voy a celebrarlo. Yeah.
esto, ¿no? A veces hemos pedimiento. Yo he pensado... El suelo de hacer la aplicación interior, por lo mejor hacer la moda ya. ¿O como usted, le parece bien? Vamos, como vea usted, yo creo que sí. Yo creo que está bien. Ahora mejor ya directamente en la boda, ¿no? Y hacemos la boda en 15 o 20 días mejor. Muy bien, muy bien. Demos usted un abrazo. Un abrazo. Pasando bien aquí, vamos a gozar. Hablando de todo un poco, chacho, este sitio que ha cogido este muchacho para hacer esto, es precioso. Este sitio, una maravilla, para los niños, para aparcar y para todo. Para todo. Que no da miedo de nada. Y también sí que quiero decir, hablando de todo un poco, chacho, el dinero ha hecho este muchacho en poco tiempo. Porque yo creo que anda para ahí haciendo de todo. Si no, ¿de qué? Esto es cuestión de dinero. Pues según creo entendido, no quiero mentir, pero creo que 1,5 millones de euros. O sea que mira, está bien de la chatarra, ¿no? De la chatarra se hace. Se sabe todo ya en esta vida. Claro, a ver. Y hablando de todo un poco, chacho, ¿qué hora es que esto ya es muy tarde? ¿Cuánto quiere empezar? Jesús bendito, pues son las 8:25. Alma de mi muerte. O sea que mira, ¿qué les habrá pasado? Pues habrá muerto el cura, porque con 89 años, que no se espera ni 200 años por salvo. 300. Mira, calla, que vienen ahí, Ale. ¡Ale! ¡Viene! Thank you.
Está sonando el teléfono. Sí, dime. Dime, Tomás. Mira, ¿para qué andamos? Sí. Bueno, estoy bien, sí. ¿Qué ha pasado? Pero, hombre, ¿me llamas ahora? Que no puedo ir, hombre, que estoy en plena boda de mi hijo, del mujerete. Es que no puedo. ¿Qué ha pasado? Hombre, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a ir ahora? Ahora vas a ir, que está en la boda de tu hijo. ¿Tiene que pasar bueno, pues sí. Sí. Dice que sí. Dentro de un rato, ya paso yo. Venga, hasta luego, Tomás. Tienes que ir ciertamente ahora. ¿Qué hago, churri? Si me está esperando. No meto los invitados, ¿qué hacemos ahora? Es que me está esperando. ¿Ah? Tendré que ir a por ello. Es igual, tú mira, tú quédate ahí, que yo no tardo nada. O si quieres venir, te vienes. A ver qué hacemos, hija. Venga, aquí no tardo mucho. Habrá que... Habrá que hacer algo, hija, a ver, que nos ha salido por un dineral esto. Bueno, ten cuidado. Bueno. Ten cuidado, que me han dicho que estaba en mola para estar. ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Qué ha pasado, compadre? ¿Qué pasó? Bueno, hombre, te voy a hacer unas cosas. Pero, Sasso, pero no lo puedes hacer en otro momento, que tiene que ser ahora. Hágame, compadre, si es que hay que ganar para sacar por las perras estas que nos hemos gastado, Dios, hombre. Escúcheme, compadre, que la avaricia rompe el saco, ¿eh? Que estamos aquí gozando. ¿Qué se pide el niño? No sé. Hombre, yo no lo veo lógico. Compadre, haga usted lo que usted quiera. Yo le mantengo en la boda, tengo cuidado de los cuatro niños que no metan la pata. Ah, pues téngame usted que cuidado. Sí, que usted no se preocupe, pero esto no está. No, que esto no tardo nada, bien, ¿eh? Que voy a tener. ¿Cuánto va a tardar, más o menos? Nada, tardaré 15 o 20 minutos, no tardo nada. Venga, pues ahí. Venga, compadre. A ver, sin menos. Venga, venga, tengo usted cuidado. Bien, compadre. Venga, tengo usted cuidado. Este muchacho, de verdad, quiere que lo haga todo. A ver si lo puedo hacer rápido esto, hombre. En la boda de mi mujerete me llama. Ay, mi nuera. Si es que es una perla. Ay, qué guapa es. De verdad. ¿Ha sabido elegir mi mujerete? ¿Ha sabido elegir, hombre? Primero, hombre. Tengo ganas que un día esté él aquí antes. Vamos. Muchacho. ¿No estás aquí, hombre? Sí. Mira, ¿ah? Estoy aquí, hombre. ¿Qué pasa? ¿Te estoy esperando? ¿Ah? Bien.
me hace salir de la boda de mi hijo. Ah, bueno, es que no puedes venir, ¿no? Ah, pero chacho, dímelo antes. Y no quedamos. Ah, bueno, que está aquí, ¿no? En el sitio de siempre. Vale. Venga. Venga. Hala, venga, hasta luego. Ahora que no va a ver a nadie. ¿Puedo coger el paquete? Un mamón, menudo paquete. Sí, voy a gozar con él. De verdad. Voy a gozar con él. Me parece la vera, no me da tiempo. ¡Quieto! ¡Quieto, disparo! ¡Quieto! ¡Quieto, Torcas! ¡Quieto! ¡Ya te hemos pillado! ¡Quieto! ¡Al suelo! ¡Mírate al suelo! ¡Mírate al suelo! ¡Mírate al suelo! No hagas ni un movimiento. ¡Ni un movimiento hagas! ¡Don Pepe! ¡Las manos en la espalda, te he dicho! ¡Pero mangas! No, ¡dame las manos! ¡Pero mangas! ¡Ni un movimiento! ¡Ya me busca la ruina! ¡Vamos a ver la churri! ¡Ni un movimiento! ¡Me busca la ruina! Venga, levanta. ¡Me busca la ruina, hombre! ¡Señor! ¡Dimos con el paquete! Ahora mismo te lo digo yo. ¡Me busca la ruina! ¡Es azúcar! ¡Esto es de la Pampa! ¡Esto es de la Pampa! ¡Para 15 o 20 años! ¡Tira el coche! ¡Tira el coche! ¡Michurri! Hace 50, aquí te vamos a hacer. ¡Silencio! Entre su muchísima juez Cazón. Todo el mundo en pie, por favor. Siéntese. Pase el acusado. ¡Ay, qué pena de mi tuerca! A ver, señor fiscal, ¿de qué se le acusa a este señor? Se le acusa de delito contra la salud pública y resistencia a la autoridad. A ver, señor abogado, ¿cómo se declara su...? Mi cliente se declara inocente, ya que creemos que este juicio está basado en pruebas circunstanciales que no atienden a los hechos. Va. Se levante la gente Martínez a declarar. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad por los niños? Sí, mi señor. Va, pues siga usted con el proceso. Al individuo, tras un seguimiento durado 5 meses, se le han incautado 2 kilos de cocaína. No muy bueno. Va, pues siéntese usted. ¿Cuál es su versión de los hechos, señor Tornillo? No, mire usted, me llamo Tuerca. ¡Me llamo Tornillo! Vale, vale, oiga, como usted quiera. Vamos a ver, levántese usted para declarar. Pues mire usted, señoría, yo iba por el parque y de repente, vamos, iba andando y tal, y cuando vi un paquete que me pareció algo, ¿no? Y fui, me agaché, lo metí en el coche, pero yo no sabía lo que era. Yo soy inocente, señor juez, por favor, yo soy inocente. A ver, que abre la defensa. Hola, Benicio. A ver, como mi cliente bien ha dicho, no reconoce ese paquete, ni hay pruebas que digan que mi cliente sabía el contenido de ese paquete, ni que él haya recogido ese paquete. Bueno, pues aquí vamos a tener una solución, que lo vamos a reunir y vamos a ver a avistar sentencia. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, esto está visto para la sentencia. Dentro de 15 minutos deliberaremos. Levanta la sesión. Venga, que ya está. Venga, que ya está. Venga, que ya está. Anda, chulo, eres un chulo. Despacio, que estoy diciendo. Chulo, mira. Estoy diciendo que despacio. No sé, yo, ¿qué piensas tú? Que tiene la pena, hijo. Tiene mujer y unos niños. Tiene la pena, cacho. Tiene unas tetas, mujer. ¿Qué hacemos con él? Págame, yo no me lo creo, chavo Richo. Es un desgraciado. Y pedís el coche, eso iba a tener Isabel. Los lajadores, eso. Ah, pero mira, a ver los niños. A lo mejor te hago una herencia o algo. Yo que sí. Vamos a ver lo que podemos hacer. O vamos a ver lo que podemos hacer. Venga. Vale. Vamos para allá. ¡Ay, qué pena! ¡Tú eres castigo! ¡Cállate ya, que me tienes! A ver, ahora cago yo sola para ti. ¡Qué pena!
A ver, ¿cómo declaran ustedes a este? Al señor Cornejo. Pues lo declaramos culpable. Pásame la, el papelito. Bueno, lo vamos a declarar culpable. 8 años de condena. ¡Fuera de él! ¡No, hombre, no, por favor! ¡Putarca! ¡Putarca! ¡Ven para acá, putarca! Por favor, no haga eso usted. Tenga usted... Vuélvase para atrás, por favor. ¿Usted se va al Fari? A mí no me gusta ese... ¡Más! 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 ¡Se levanta la sesión! ¡Por favor! ¡Más! 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 He tenido unos problemillas y no puedo ir a juicio. No se preocupe, sí. Un abrazo. No, ya que te buscaste, Consuelo. Ya que te lo dije. ¡Ay, tío!